Jo soc Rosa Gó, soc la degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i voldria donar-los la benvinguda, si em permeten els vicerrectors i el president del Consell Social així present, a un espai que jo crec que, en fi, tots els que estem així suposa i intuïsc que som uns enamorats de la literatura i del cinema. I per això, avui, com que hi havia en aquesta sala uns experts en cinema i uns experts en literatura, suposa que podem dir que som uns privilegiats. Jo he de dir que sóc una miqueta més privilegiada que tots vostès, perquè ja porto una estoneta xerrant amb Vicente Benet, que és catedràtic de comunicació audiovisual de la nostra facultat. És un gran expert en narrativa fílmica i aquesta paraula és la que l'unís amb un altre expert, professor del Departament d'Estudis Anglesos, Santiago Posteguillo. Tinc el privilegi de comptar-me entre, en fi, alguna cosa més que companyes i companys i avant. Ens coneixem des de fa molt de temps i la veritat és que és un privilegi veure com persones que de tanta vàlua han fins i tot transcendit el que és l'espai habitual del dia a dia d'un professor universitari. Pel que fa a Vicente Benet, ell ha rebut moltes distincions, és una persona que té una gran trajectòria investigadora i fins i tot està reconegut per l'Acadèmia del Cine amb el Premi en Muñoz Suai. Per altra banda, potser és més conegut de tots vostès la dimensió més enllà de la universitat i de la tasca com a creador literari del professor Santiago Posteguillo. Però a mi sempre m'agrada dir, i crec que ell ho compartís, perquè també això ho hem comentat moltes vegades, que possiblement la erudició que destil·len les seues obres seria molt difícil si ell no tinguera el bagatge d'investigador que ha desenvolupat com a professor universitari. En aquest sentit, deia que tenim un expert en narració fílmica i la paraula narració és la que els unís a tots dos. El diàleg versarà sobre literatura i cine i us desitge que disfruten, només en què puguin disfrutar, la meitat del que jo he disfrutat aquestes horetes abans de la sessió, jo crec que ja podrem eixir molt contents. Es deixa, es dona la paraula i espero que disfrutem tots. Bien, vamos. Primero vamos a ver si esto. Sí, se oye, ¿no? ¿Lo tengo bien? Pues, ¿se oye bien? Bueno, pues es un enorme placer para mí estar aquí. Yo creo que es el segundo acto después de 20 años en la universidad en el que puedo estar con la gente de Castellón fuera de las aulas universitarias. Y para mí es un motivo de enorme alegría. Un motivo de enorme alegría, además acentuado porque estoy con un viejo amigo, ¿no? Con Santiago Posteguillo, que bueno, prácticamente empezamos juntos cuando se creó esta universidad y bueno, hemos compartido muchísimos viajes en tren, muchísimas conversaciones, sobre todo lo divino y lo humano, y sobre todo sobre nuestras pasiones, la literatura, el cine, todas estas cosas que bueno, hoy vamos a plantear como un debate, como un diálogo distendido de dos viejos amigos que se reencuentran. Uh-huh. La primera idea, ¿no? que nos une desde nuestra propia tarea profesional es que trabajamos tú en la literatura, enseñando literatura inglesa, enseñando poesía, teatro, todo este tipo de cosas a los alumnos de filología inglesa, pero lo que enseñas básicamente es un legado. Es... Uh-huh. El micro igual. Sí, ¿ahora? Ay, perdón. Bueno, gracias. Bueno, digamos que en tu vertiente profesional, como iba diciendo, intentas poner en relación a tus estudiantes con ese legado del pasado, ese pasado literario. Por mi parte, pues yo también intento hacer eso con las imágenes, con el cine, con el arte del pasado. Es decir, la historia es un elemento importante para nosotros, el valor de la historia. A mí lo que me gustaría es escuchar tus ideas
sobre el valor de la historia, ¿no? ¿Cuál es la función que tenemos como personas que intentan poner a generaciones, sobre todo jóvenes, en relación con un pasado, ¿no? Porque yo creo que a partir de esa reflexión vamos a poder entrar también en tu vertiente literaria. Bueno, lo primero, ¿se me oye bien a mí? Sí, vale. Lo primero, que yo también estoy muy contento de estar aquí en la Llotja del Cànem, de participar en un acto en Castellón, que estoy muy agradecido a la universidad, a la decana y a la Llotja por montar esta conversación, que como tú muy bien dices es con un viejo amigo, y para mí eso es muy, muy emocionante y muy gratificante. Entrando ya directamente, ¿no?, en la pregunta que me planteas, ¿no?, lo que tenemos, ¿no?, yo sí que siento un poco de labor desde las humanidades en general, de preocuparnos por preservar nuestro pasado, ¿no? Yo creo que todo ser humano tiene una curiosidad innata por saber de dónde viene. Y también tiene curiosidad normalmente por saber hacia dónde va. En esto la literatura y su traslación cinematográfica tiene dos géneros escritos y audiovisuales que dan respuesta a estas dos preguntas. El de dónde venimos lo responde muy bien el género de la novela histórica y luego las traslaciones cinematográficas de novelas o de obras históricas o de recreaciones históricas. Y luego, el a dónde vamos lo responde muy bien la ciencia ficción, muchas veces con algunas proyecciones un poco sombrías. Y yo sí que entiendo que, en este sentido, las humanidades, que a veces cuesta, en cierta forma, que la sociedad entienda la importancia que tienen, ¿no? Nadie cuestiona, aquí voy a ponerme un poco reivindicativo aprovechando, yo, nadie cuestiona una facultad de medicina, y yo seré el último, porque yo cada vez que voy al médico y el médico me cura con alguno de estos maravillosos inventos de la ciencia moderna, alabo no solo al médico, sino a todo el grupo de investigadores que estuvo trabajando durante años en algún pequeño departamento, en algún laboratorio, descubriendo el medicamento que me ha resuelto el problema que tenía o que se lo ha resuelto. Más aún lo agradeces cuando es a un familiar cercano, ¿no? No obstante, comentábamos en la comida, ¿no?, que la vida puede ser muy larga si se nos hace muy aburrida. Y perdónenme, pero voy a decir algo que les puede parecer un poco radical, ¿no? Pero si no existieran las humanidades, entre otras cosas, no podríamos ver ninguna serie de televisión, ni ninguna película, ni nada que estuviera basado en un guionista o en un escritor o escritora. La vida se podría vivir, pero iba a ser mucho más larga y bastante más aburrida. Más allá de eso, más allá del puro entretenimiento, que no es pequeño, el entretenimiento en sí yo creo que es una gran ganancia, se puede utilizar también ese entretenimiento para recordarle a la gente de dónde venimos, que es lo que procura hacer la novela histórica, recordar a las personas de dónde venimos, recordárselo envuelto en entretenimiento, pero si recordamos de dónde venimos, normalmente podemos entender mejor lo que se ha hecho mal, para entender entonces mejor nuestro presente y ojalá poder tomar mejores decisiones hacia nuestro futuro. El novelista histórico realmente lo que hace es recontar lo que ya se ha contado bien. La clave de preservar el explicar de dónde venimos es que en cada generación se ha de volver a explicar de otra forma. Porque si bien la naturaleza humana no cambia tanto, sí que cambian algunos parámetros culturales, formas de expresión y formas de comunicarnos. Miren, yo mis novelas históricas las baso en muchos libros que están en la biblioteca Jaume I, en la biblioteca de la Universidad Jaume I. Pero normalmente cuando voy a la biblioteca, no sé si habrá aquí alguno de los bibliotecarios, saben que cuando entro por la puerta tienen que bajar al sótano. Porque los libros que yo pido son los que normalmente no saca nadie. Sin embargo, luego, mis obras les interesan a mucha gente. Lo único que he hecho es recontar
a clásicos, Suetonio, Plutarco, Dion Casio. Plutarco tiene ritmo y es más animado. Dion Casio es más peñazo y algunos de estos como Polibio y tal son un poquito más aburridos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que lo recuentas para una audiencia nueva. Y, por ejemplo, se me ocurre el tema de Tolkien y El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, cuando yo entro en clase de literatura inglesa, les apago las luces y les pongo cine. A Gandalf luchando contra el Balrog en las minas de Moria. No sé si han visto alguna de las películas de Peter Jackson. Al menos vale para que se callen. A partir de ahí apago la luz y les pongo una transparencia con tres opciones. Y con esto termino. Santiago Posteguillo ha puesto esto por tres opciones. A, porque no quiere dar clase porque está enfadado porque el gobierno le ha bajado el sueldo tres veces. Es una opción. B, porque está loco. Los hay que marcan la opción B. Y C, porque esto está relacionado con el nacimiento de la literatura británica. Evidentemente es la C. Les hablo de que la literatura británica empieza con Beowulf. Y que Beowulf es lo que enseñaba Tolkien, que era profesor de anglosajón. A Tolkien se le ocurre el Hobbit corrigiendo exámenes de inglés antiguo. Pero lo que hace es que recuenta Beowulf para gente del siglo XX y XXI. Como los estudiantes no me creen, les cojo un trozo de Beowulf en inglés moderno, porque no tienen capacidad para leer inglés antiguo, y les digo subrayar lo que os suene a Tolkien. Y se encuentran las palabras en ese trozo de Beowulf: elfo, orco, Tierra Media, anillos y señor rey que da anillos a sus súbditos. Es decir, el Señor de los Anillos. Pero lo recuenta de otra forma totalmente diferente. Preservar el pasado es parte de nuestra función. Y parte de nuestra función yo creo que es recontarlo de una forma novedosa para cautivar a las audiencias que nos rodean hoy día. Sí, me parece una idea apasionante, ¿no? Porque es recontar y en cierto modo es reciclar, ¿no? Reciclar a discursos más contemporáneos, más accesibles para la gente joven con la que estamos en contacto en clase, pero estoy seguro de que tú también tienes muchos lectores jóvenes, ¿no? Que simplemente han perdido un contacto con ese legado, con esa tradición que es tan importante para ubicarnos en el mundo, para entender los problemas del ser humano, para comprender la realidad. Bueno, pues todos estos elementos de los que se ocupaban los filósofos antiguos, etcétera, deben ser renovados, reciclados, reconvertidos a discursos que en cierto modo sean contemporáneos con los espectadores que los están consumiendo en ese momento, o los lectores, ¿no? Entonces yo ahí es donde veo el enganche entre tu tarea como profesor y tu tarea como escritor, ¿no? Porque también tus novelas tienen esa... una de las primeras características que yo destacaría es que tienen una labor pedagógica, ¿no? Uh-huh. Hay una parte, un componente épico, un componente histórico, pero también un componente pedagógico que en cierto modo intenta traducir en términos contemporáneos y reciclar, ¿no? Es la palabra que estaba utilizando, sí. Reciclarlos desde las fuentes a las que hacías alusión, ¿no? Y yo creo que esta vertiente profesoral está muy presente en tus novelas, ¿no? Sí, lo que es el componente didáctico, que es un elemento controvertido en la narración de novela histórica, ¿no? Porque hablando con colegas, ¿no? Escritores, los hay que... Lo repudian, ¿no? Lo rechazan, ¿no? Que piensan que una novela histórica pone mucho énfasis en el núcleo de sintagma de novela y piensan que solo tiene una función de ficción y no necesariamente de entretenimiento siquiera. Bueno, lo plantean de otra forma. Yo, sin embargo, reivindico, quizá, o no, seguramente, por lo que tú apuntas de mi formación académica, de 23 años ya, dando clases en la Universidad Jaume I, donde para mí el componente didáctico está constantemente, lógicamente, en mis clases, y sí lo traslado a las novelas. Pero claro, yo pienso, ¿qué de malo tiene que cuando una persona lee una novela histórica de 1.200 páginas, que ya supone un esfuerzo grande, se lo pase muy bien
pero que además de habérselo pasado muy bien tenga la doble satisfacción, ¿no? De no solo me lo he pasado bien pues estos 15 días que he estado leyendo esta novela en verano, o mejor que además pueda añadir, y creo que he aprendido pues o de la época de la República de Roma esto o aquello, o de la época imperial de Trajano esto o aquello, ¿no? Entonces, a mí me interesa mantener mucho ese componente educativo-cultural. Lo que sí que es cierto es que hay que buscar la forma para evitar que ese componente didáctico no resulte pedante. Entonces, yo aquí con cierto, a ver cómo lo digo, con cierto apuro lo digo, pero gustándome enormemente El nombre de la rosa de Umberto Eco, que me parece que es una novela maravillosa, hombre, que es una novela histórica, fíjense, porque es histórica en su ambientación, aunque el relato, la trama tan de novela negra, ¿no?, de los asesinatos, es ficción, ¿no? Pero da igual, es muy bonita y muy entretenida, pero la ambientación histórica es perfecta. Pero esas parrafadas de dos páginas o tres en latín es un poco, en mi opinión, excesivo. Porque además, evidentemente, él ni lo traduce ni nada, y se queda más ancho que largo. Yo creo que eso es algo que rompe totalmente la narración y que evidentemente no conecta con el gran público. Es una cosa que yo de Umberto Eco nunca he terminado de entender, ¿no? Yo salpico todas mis novelas de citas, todas las novelas de Roma, de citas en latín y de citas en griego. Y para la tercera novela habrá más citas en latín, más citas en griego. En la segunda novela de Trajano había citas en algunas palabras en dacio, de la antigua Rumanía que conquista Trajano, y en la tercera novela habrá latín, griego, parto y sánscrito y chino de la dinastía Han, chino clásico. Para el latín y el griego tengo la suerte de que en el mismo pasillo tengo el despacho de al lado, es el catedrático de latín Jesús, que no sé si estará por aquí, Rubén, que es el profesor de griego clásico, está también en el mismo pasillo. De parto ya tengo una experta en parto, pero con el chino clásico ando teniendo un problema por ahí, todavía no he conseguido a alguien que me confirme tres o cuatro citas que tengo. Porque... Pero las traducirás estas. Claro, esas, ahí va, muy bien, correcto, Vicente. Todo lo que yo pongo lo traduzco. Lo pongo porque creo, primero, no pongo tres, no me atrevo a poner una página entera, me parecería absurdo, pero sí que me gusta poner citas que a veces intercalo incluso en los propios diálogos como elementos que yo tomo como ambientación, pero todo está traducido, siempre está traducido, en el caso como escribo en español, pues en castellano. Lo pongo porque me gusta la ambientación, pero no me gusta que piense al lector que lo intento alejar de lo que hay detrás de esas palabras. Pero sí que me gusta que piense y que se dé cuenta que la gente hablaba ciertos idiomas, a veces idiomas diferentes, para evitar, ¿sabes algo que llamo yo el síndrome del Capitán Trueno? No sé si se acuerdan del cómic El Capitán Trueno. Yo leía mucho El Capitán Trueno de joven, no sé si para bien o para mal, pero El Capitán Trueno, si ustedes lo han leído, iba por todo el mundo como un Quijote, ¿no?, desfaciendo entuertos, pero estaba en Japón y hablaba con los japoneses. Estaba en China y hablaba con los chinos. Y no pasaba nada. Y claro, dices, y cuando lo lees no, ni te das cuenta. Pero claro, la vida real no es así, ¿no?, sino que había idiomas distintos, ¿no? Entonces, en la tercera novela, que tiene lugar en muchos lugares, pues tengo que meter todos esos idiomas para que el lector sea consciente que hay idiomas distintos en juego y que por eso a veces se entienden o no se entienden, ¿no?, la importancia de los idiomas. De hecho, hay una persona que al final, yo creo que como un mensaje subliminal, esto creo que los profesores de latín, Jesús se va a poner muy contento, se salva o se salvará por saber latín. No sabes latín, mueres. Sabes latín, te salvas. Mensaje subliminal, ¿no? Bueno, sí. Bueno, eso apoya la idea del valor de las humanidades. Exactamente, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí. Para sobrevivir se necesitan esas cosas. Bien, hablabas de estas... Bueno, estas sí. Frases que van salpicando tu texto, pero también me interesaba en esta vertiente pedagógica de la que hablaba esa idea que yo te transmitía antes cuando estábamos hablando en privado como un elogio,
que es la del carácter enciclopédico también. Es decir, sí. En tus novelas tú enseñas cómo era una obra de teatro, cómo se representaba una obra de teatro en la Roma imperial, cómo se daba una clase, cómo se construía un puente. Es decir, hay una serie de elementos, ¿no?, que te acercan al mundo, ¿no?, de imperial o de la antigua Roma, buscando estos destellos de realidad, ¿no?, estos momentos en los que realmente estás metiendo al lector en una clase, en cómo está dando clase un personaje o cómo están los espectadores viendo una carrera de cuadrigas o todo este tipo de cosas, ¿no? Ahí sí que es un elemento importante también de esta vertiente pedagógica, ¿no? Sí, y la verdad es que estas novelas históricas de amplio espectro, que llamo yo, en América Latina las llaman, me gustó un periodista que decía, de largo aliento, de largo aliento. Y es verdad porque te quedas casi sin aliento haciéndolas, ¿no? Son obras que te obligan al escritor a convertirte en una especie de pequeño hombre del Renacimiento. No me atrevo a decir de gran hombre, pero por lo menos pequeño hombre del Renacimiento, porque al intentar recrear una época te ves obligado a saber de estrategia militar, porque los romanos siempre están en campaña militar. Aparte de saber todo lo que puedas de estrategia militar, de los movimientos de las legiones, de los mandos, etcétera, etcétera, tienes que saber de la administración del imperio, pero tienes que saber también de las costumbres casi antropológicas de la época que recreas. Tienes que saber la situación de la mujer, la situación de los distintos grupos sociales. Tienes que saber el tema de los diálogos, cómo podrían ser o no tener lugar, de qué forma son verosímiles o inverosímiles. Tienes que saber cómo se da una clase, cómo se construye un puente. Entonces, te obligas a aprender algo de arquitectura. No tienes que ser un experto de todo, pero tienes que saber bastante de muchas cosas, ¿no? Luego, aún así, hay escritores que lectores que te escriben, y recuerdo que José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y novelista histórico, me decía que un día un lector le escribió, él se había preocupado de una cosa que ocurría, tenía lugar en un lugar de la Edad Media, en el tiempo de la Edad Media, en un lugar de Zaragoza, un evento en unas montañas, y se había preocupado hasta de saber el tipo de flores endémico solo que crecen en esas montañas, y entonces puso una frase, ¿no?, que las flores tal o cual, pues en la primavera de tal, en abril de tal año, ¿no?, del señor, del 894, florecían mientras el personaje iba por ahí. Pues le escribe un lector y le dice, sí, sí, esas flores son de ahí, endémicas, no sé cuántos y tal, pero la primavera del año 890 y no sé cuántos, hubo una gran helada, porque el hombre era geógrafo de no sé qué, y la primavera se retrasó. Claro, con lo cual José Luis Corral le escribió un mensaje que poco menos le dijo, mira, pues muy bien, pues vale, pues me alegro. Entonces, quiero decir, a ver, que el hombre tenía razón en lo que decía. Y lo ideal sería haber sabido eso, ¿no? Pero que no puedes llegar a todo. Lo que sí que creo que habría sido muy, muy duro es que se hubiera inventado unas flores que no estaban en esa montaña, que no hubiera buscado las montañas por donde pasaba ese personaje o que hubiera equivocado la fecha. Ya, si había habido una helada en la primavera concreta esa, que solo lo sabe una persona en toda España, bueno, pues no es perfecto, pero es razonablemente próximo a cómo era la época que está retratando el escritor. Entonces, es posible que en mis novelas pues haya alguna primavera de ese tipo o alguna otra cosa de estas, ¿no? Puede ser que pase. Pero al menos yo creo que sí que nota el lector o la lectora que se acerca a estas novelas que sí que ha habido un ejercicio de responsabilidad por parte del escritor de dedicarle un tiempo importante a esta documentación, ¿no? Y ahí sí que hay una cosa que yo llamo, más allá de las fuentes literarias, escritas e históricas, hay una cosa que llamo que son fuentes experimentales, que nos puede dar tiempo a hablar, ¿no? Las fuentes experimentales es no solo leer sobre la época, sino acudir a museos para la construcción del puente que haces referencia, imagino, de Circo Máximo, ¿no?, el gran puente que Trajano ordena construir sobre el Danubio. Pues hicieron una exposición en el Ministerio de Obras Públicas de España que se llamaba Artifacts, esta exposición, que fue por toda España, y reparó, por ejemplo, en Valencia, me acuerdo, y fui a verla, y es que te explicaban tan bien la ingeniería, pero lo mejor de todo es que el Ministerio se había gastado un dineral en un tomo así de gordo,
que solo compramos 4 o 5, pero yo lo compré, que era sobre la arquitectura en la antigua Roma, que es una maravilla, hecho por los mejores catedráticos de arquitectura y tal. Claro, eso es lo que me permite a mí luego explicar la construcción de ese puente de una forma muy pedagógica. Fuentes experimentales, museos, como en los museos no te dejan tocar la historia, lógicamente, Piedra Rosetta, tú quieres ahí tocar, no te dejan, ¿no? Museo Británico, ¿no? Pero tienes festivales de recreación histórica. En esos festivales, en Tarraco, por ejemplo, hay uno que lo recrean todo de la antigua Roma, ¿no? O sea, recrean luchas de gladiadores, recrean cargas de la caballería pretoriana, comidas, bodas, puedes hacer una boda romana, lo recrean todo menos las orgías, de momento. Puedes ver todo eso y te ayuda. A mí coger un gladio, la reproducción de un gladio, ponerme un casco, en fin, disparar con arco, puede ahorrarte la estupidez de decir que disparaba una flecha cada segundo. Es imposible. O sea, no puedes, ¿no? Aparte que puedes decir a partir de cuándo te sale un callo por disparar con arco. No digo que sea necesario matar a gente para contar cómo se mata a gente, pero, hombre, hay muchas cosas que te pueden ayudar, ¿no? Entonces, lo de las fuentes experimentales, junto con viajar, en la medida de lo posible, te ayuda a que ese componente de reconstrucción sea más realista. Bueno, creo que estás entrando en un tema que ya nos va a ir derivando hacia el cine, y es que, bueno, pues con todo lo que estás diciendo, desde luego tus novelas tienen esa parte que yo decía que era pedagógica, pero a ti te gusta la épica, a ti te gustan las batallas, te gustan las pasiones, te gustan generales romanos pasando por todos esos procesos de intrigas, de cómo plantear una estrategia, etc. Es decir, aquí ya empezamos a rozar con la literatura concebida como espectáculo, sí, ¿no? Y sí se puede decir, vamos. Y aquí pues recuerdo algo que he estado hablando con Rosa cuando esta mañana se ha pasado por mi despacho y me ha pillado repasando cosas de Circo Máximo para lo de esta tarde. Y es que ella había leído la novela y me decía, es muy cinematográfica, ¿no? Es todo como un traveling que va pasando y... yo pienso en tus novelas como objeto físico, ¿no? Uh-huh. O sea, son unos tochos que sirven para hacer bíceps, ¿no? Sí, te ponen muy bien de los hombros y todo eso, realmente te haces fuerte, ¿no? Con esas novelas. Sí. Pero luego, cuando te metes en las novelas, ves que realmente están concebidas de una manera muy fragmentaria, con capítulos muy cortos, con escenas que van planteando como un montaje alterno, pasas de una a otra, es decir, estás entrando en técnica cinematográfica, ¿no? De técnica de escritura que hace, yo ni siquiera diría cinematográfica, yo casi la veo más como serie de televisión, ¿no? Uh-huh. Con esa, por un lado, con esa estructura de río, ¿no? De novela de gran aliento, pero al mismo tiempo con mucha fragmentación, mucho episodio, mucho cliffhanger, momentos en los que a mí me gustaría saber esas fuentes un poco cinematográficas a la hora de concebir tus novelas, cómo sirven para diseñarlas también como espectáculo que ha de contener esas pasiones, ¿no? Sí, yo ahí haría dos apuntes, ¿no? O tres, mira, por un lado, que me acuerde yo de Slava Galán, por lo que me has dicho, que me acuerde de La parcelación y Tolstoy, es que si no luego no me voy a acordar, ya la tercera se me ha ido. La parcelación, si bien es cierto que es del montaje cinematográfico donde más lo vemos, ahora ya me acuerdo. Si yo aquí pregunto cuántas personas han visto, si yo pregunto aquí cuántas personas, claro, esto no vale muy bien, porque aquí ya viene gente con interés cultural, leída y culta, todo esto no me vale, vamos a hacerlo la pregunta de otra forma. Si estuviéramos en una cafetería por la ciudad de Castellón y yo entrara y preguntara, por favor, aquí quién ha leído un libro de poemas en la última semana, nadie. ¿Quién ha leído una obra de teatro o ha ido al teatro? Pues habría que ver si ha ido alguien, ¿no? ¿Quién ha leído una novela? Alguien levantaría la mano. Espero. Pero si preguntas quién ha visto cine o televisión en la última semana, todos. Claro, entonces, yo sí que pienso que en el siglo XXI escribir ignorando esa realidad se puede hacer, ¿eh? Y se puede hacer literatura ignorando esa realidad. Y se puede hacer muy buena literatura. Pero a mí me gusta hacer una literatura que tenga en consideración eso. Que todo mi público potencial
ha visto mucho cine y televisión. E intentar explotar eso no para transformar mi novela en un videoclip, sino para ver qué puntos de conexión de narrativa cinematográfica puedo encontrar con ellos. El hecho del montaje este parcelado, que explicabas muy bien, que es muy de montaje cinematográfico, en literatura, no obstante, podemos encontrar un referente sólido en Tolstoy, en Guerra y Paz, que por cierto es una novela histórica, aunque como la han metido en el canon ya no la llaman novela histórica, pero es una novela histórica porque 60 años después de la invasión napoleónica de la Rusia zarista, llega Tolstoy y te lo cuenta, ¿no? Y él lo que hace es que cruza, si lo han leído y si no, si lo recuerdan, y si no, les invito a leerlo, la historia de 4 o 5 familias de la Rusia zarista, pero las va entrecruzando. Eso le permite que cuando cualquier historia tiene momentos climáticos y anticlimáticos, cuando la historia entra en un momento más de declive, lógicamente más aburrido, pero que es necesario porque esa historia es así, corta y te mete otra historia de otra familia más intensa, ¿no? Eso es esencialmente lo que yo intento hacer en mis novelas, ¿no? Que es lo que hace Follett constantemente. Pero la gente cree que se lo ha inventado Follett cuando lo hacía Tolstoy, ¿no? Y la última cosa es la reflexión de Slava Galán, que ha hecho mucha novela histórica y que le gusta mucho el cine como a ti o como a mí, ¿no? Y él decía que los 50 primeros años del siglo XX, constantemente el cine buscaba a la novela, a la literatura, para saber cómo contar historias, porque en el cine no sabían. Y el ejemplo que hablábamos antes en la comida, de contratar a William Faulkner, premio Nobel de literatura, que entonces no lo era, para hacer guiones de cine. Claro, así salían, ¿no? Grandes películas, ¿no? Tener o no tener y todo eso. Lo que continúa haciendo la reflexión es Slava Galán es que, pero de la segunda mitad del siglo XX en adelante, probablemente lo que tiene que hacer la literatura, decía él, es mirar mucho más al cine y a la televisión para seguir sabiendo cómo contar historias. Porque hay mucha creatividad, y muy buena, también la hay no buena, como la literatura, pero hay muy buena creatividad en el cine y la televisión de la que el escritor puede aprender. Y yo me lo planteo de esa forma. Creo que se puede aprender a contar mirando también al cine y a la televisión. Sí, lo que dices es, vamos, está en el origen del cine. Digamos que el autor que los historiadores del cine solemos considerar como el padre del montaje alterno, del montaje paralelo, es David Ward Griffith, que hizo una película que era Enoch Arden, una adaptación de un poema de Tennyson, en el que por primera vez planteaba un montaje paralelo y la gente le criticaba diciendo, bueno, esto el público no lo va a entender. Y él decía, pero si eso es Dickens, no si está en Dickens. ¿No? Claro, claro. Entonces, digamos que esa tradición, obviamente, la toma el cine de la literatura, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que después, por eso yo utilizaba antes la palabra espectáculo, ¿no? Uh-huh. Cuando, o sea, no solo se trata de ir imbricando historias desde distintos momentos, sino que además se trata de que las historias se encabalgan en esos momentos de fuertes, intensos, de cliffhanger, ¿no? Uh-huh. De que dejas al espectador enganchado, que es la estructura del serial, del folletín, también sí, viene de la literatura. Sí. Y bueno, pues que el cine ya sabe elaborar de una manera muy, muy eficaz, ¿no? Entonces yo esto lo he visto y esto me lleva a pensar, por un lado, en esta dimensión épica, cuando tú cuentas una batalla, pues la fragmentas, te vas uh-huh. al campamento, te vas a la vanguardia, no sé qué, a la caballería, del flanco derecho, vas describiendo distintos puntos de vista para situar al espectador en cada lugar y ahí realmente... ya estás dando un paso más cinematográfico, no estás estableciendo digamos distintas escenas, sino que estás fragmentando en planos lo que se va a ver. Y bueno, pues yo creo que eso apoya mucho una nueva dimensión de elaboración de la épica en la que, bueno, tú partes de lo esencial de la épica, tú siempre tienes un héroe, ¿no? Uh-huh. Que ese es el centro de la representación, pero después tienes un montón de personajes secundarios que van cobrando bastante densidad en relación con esa fragmentación y que a mí me recuerda mucho a la tradición cinematográfica. Luego hay otro tema que me parece interesante y es que el modo en el que hemos ido recuperando la antigüedad romana, sobre uh-huh. todo en Occidente, la modernidad, a través del cine, etc. Y es que, bueno, pues la antigüedad romana siempre se ha estado planteando en la cultura occidental
con un par de referentes. El primero sería la épica, la virtus, el conocimiento de los filósofos de la época, pero también de los emperadores. La otra es también la parte, digamos, que se establece desde la historia de Gibbon, ¿no? De la decadencia, del erotismo, de la degeneración, todas estas cosas que obviamente no entran en tus novelas porque tú todavía estás hablando de la época imperial, de la época... Bueno, pero con Domiciano se deja un poquillo de... De hecho hay una película... Sí. ¿Cómo se llama el emperador anterior a Domiciano? ¿Nerva? No, ¿Tito? ¿Pelustio? No me acuerdo. Sí. Sí, una de las primeras películas que se hacen en la historia del cine son para hablar de estos... Bueno, Heliogábalo es otro, de los referentes fundamentales, ¿no? Para mostrar esa parte del erotismo. Tú en tus novelas no tocas mucho eso. Bueno, con Domiciano se me fue un poco la mano ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que al estar en época altoimperial... todavía el declive no ha empezado. De hecho, Trajano es el que al entrar Trajano y su virtus y su buen hacer consigue detener probablemente durante 60 años el inicio del declive del imperio, ¿no? Dame tiempo a que llegue yo a Heliogábalo, por ejemplo. Lo estamos esperando. Claro, o época parecida, sí. Y ya a partir de los severos ya la cosa empieza a ir cuesta abajo. Y sin frenos, ¿no? Sí. Más o menos deprisa, pero hacia abajo, ¿no? Y entonces ahí, evidentemente, los desmanes desde el poder y la intrahistoria romana decayendo serán más intensos, ¿no? En lo del montaje, me acuerdo yo, por ejemplo, que comentabas antes, que hay una película que a mí me sorprendió mucho. A lo mejor por mi ingenuidad fílmica, tú que has visto más cine, pues igual no te sorprendió tanto la escena, pero a mí me sorprendió. Claro, que voy a hacer un spoiler de esto, de película, pero El silencio de los corderos, no sé si la han visto ustedes, la habrán visto casi todos, entiendo yo, ¿no? ¿De Jonathan Demme? Sí. Sí. Yo me acuerdo la escena esa de Jodie Foster, cuando Jodie Foster parece que ha llegado al lugar donde está el asesino, ¿no? Y está también la policía que va a entrar, y tú estás más o menos tranquilo porque la policía va a entrar y le va a ayudar. Pero hay un momento que te das cuenta, cuando la policía entra, que han hecho un montaje él muy hábil y Jodie Foster no está donde están ellos. Entonces, la policía entra en un sitio donde no hay nadie, y entonces es cuando te das cuenta que Jodie Foster está solo con el asesino, ¿no? Eso es un montaje muy hábil, ¿no? Y a mí ese tipo de cosas me encantan, ¿no? En el cine, ¿no? Y sí que procuro buscarlas en la novela, ¿no? Lo hago en algunas escenas, ¿no? Cuando parece que han matado a tal o cual personaje, ¿no? Y claro, incluso a veces me permito ponerlo en el título, la muerte de tal personaje, con lo cual ya lo anticipas, tipo Laura de Otto Preminger, que comentábamos también antes en la comida, y luego, claro, el lector ya entra predispuesto así, falta ver si realmente van a matar o no van a matar al personaje, a veces sí, a veces no, con lo cual para que el lector le pase un poco como... Una de las cosas por las cuales tiene éxito, creo que Juego de Tronos. Y es que George R. R. Martin, ¿no? Es un genio en crear personajes que se hacen simpáticos al público y se los carga a las 300 páginas, se los cepilla. Con lo cual, está el público siempre en tensión porque no sabes cuál va a morir, ¿no? Ahí, no obstante, yo tengo la atadura de la historia. El novelista histórico tiene la atadura de la historia. Y la complejidad adicional de que si ponen Trajano en Google, solo tienen que ver dónde muere y ya lo saben. Has de buscar las formas, como tú muy bien decías, con las historias secundarias para mantener el interés y la intriga en una historia de grandes personajes históricos donde, si quieren, saben enseguida al final. Es interesante esto que dices, que la historia en cierto modo te ancla, ¿no? Te mantiene, porque, a ver, yo veo, además a través de los libros que has publicado sobre escritores, ¿no? Sí. Que tu formación y un poco tus referentes, bueno, pues parten de la novela histórica de Walter Scott, pasan por Dickens, pasan por la novela realista, pero hay un componente muy importante de lo que podríamos denominar literatura fantástica, ¿no? Desde Verne hasta Tolkien, ¿no? Sí. Y esto me parece interesante porque digamos que aquí parece que la historia es la que está conteniendo a lo mejor una
posibilidad de escritura que, no sé, lo digo como hipótesis, que te gustaría igual lanzar hacia lo fantástico en alguna ocasión? A veces lo he pensado, ¿no? Hacer otros géneros literarios. La historia te ancla y te ata bastante, ¿no? Porque es si quieres hacer una historia, un relato más o menos fidedigno, no puedes hacer según qué cosas, ¿no? Yo hay un personaje, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que es Blas de Lezo, que es este gran marino español. La oreja de Jenkins. En la oreja de Jenkins y después la gran batalla de la Cartagena de Indias en 1741, por la cual Latinoamérica sigue hablando español, que si no Latinoamérica probablemente hablaría inglés. Sí, sí. En 1741 este marino español de origen vasco le faltaba una pierna, le faltaba un brazo, no le faltaba realmente, lo tenía impedido y había perdido un ojo. Lo llamaban el medio hombre, ¿no? Bueno, este español tenía solo 6 barcos en el puerto de Cartagena de Indias y venía el almirante Vernon junto con el hermano de George Washington, el hermano mayor, Lawrence Washington, con 190 barcos. ¿Quién ganó? Ganó Blas de Lezo. Bastante impresionante, ¿no? A mí eso me interesa mucho, ese personaje. Llevo mucho tiempo trabajando con él, ¿no? Cuando estuve, precisamente la semana pasada, en Cartagena de Indias, me fui a hablar con la persona que más sabe de Blas de Lezo. Que es Sabas Pretelt, que es un antiguo ministro del presidente Uribe. Y fue un gozo porque me llevó a su apartamento, que es una torre de estas enorme que hay allí en la playa de Cartagena de Indias, 31 plantas, por supuesto, su piso está en la planta 31. Pero lo bueno es que veías toda la bahía y me explicó toda la batalla desde la bahía, ¿no? Y a él le dolía que había una novela, todo esto lo cuento porque había una novela sobre Blas de Lezo que habían hecho en Colombia, que había puesto a Blas de Lezo al final, bueno, pues cuando muere, con su mujer, y su mujer lo acaricia y lo consuela y tal. Y el tío se le hervía la sangre y dijo, pero además, si su mujer no estaba ahí, su mujer estaba dando a luz en España. Y el escritor, no, pero es que así queda más bonito. Pero a él le parecía, leería, que se estuvieran alterando datos importantes de la biografía del personaje principal. Cuando él pensaba, bueno, es que eso no hace falta, ¿verdad? Porque hay unas cartas bonitas intercambiadas entre mujer y gran teniente general, ¿no?, de la Armada. Pues yo le dije, si yo hago una novela sobre Blas de Lezo, no se preocupe, que la mujer estará en España y Blas de Lezo estará aquí. Y la montaremos así. Y si me hace falta una historia de amor para mantener el relato, pues a lo mejor la buscaré en personajes secundarios, o averiguaré si Lezo tenía un amante, que no lo sé, no lo sé, porque en el Caribe, 4 años o 5 años sin mujer, sí. no lo tengo claro. Pero no lo tengo estaba claro. Estropeado, ¿eh, Lourdes? Estaba estropeado, sí. Pero hemos dicho pierna, bueno, dejémoslo ahí. Sí. Y si bien la historia te ancla, también la historia te puede hacer volar, ¿no? Porque recuerdo que a veces en la historia encuentras lo que se llama, y con esto termino la reflexión, la realidad a veces te dispara la imaginación. Cuando tenía un personaje en la trilogía de Escipión que tenía que dar a luz, una egipcia que tenía que dar a luz en el Egipto ptolemaico, pues yo me puse a investigar sobre cómo se daría luz, cómo sería la circunstancia, a qué dioses se encomendarían, vendría o no vendría una matrona, todo esto no lo sabía yo, ¿no?, cómo sería en Egipto en el siglo III a.C., y investigando, me crucé con un artículo que hablaba de que los egipcios habían dado con una fórmula saber si una mujer estaba o no embarazada. Me puse a leerlo porque me pareció curioso, y es que decían que tenía que orinar la primera orina de la mañana la mujer que creía que estaba embarazada, cosa que nos suena a todos, y con la primera orina de la mañana sobre unos saquitos, donde había tierra, y en unos saquitos habían puesto semillas de cebada y en otros de trigo. Si germinaba de esa orina, al día siguiente, si germinaban las semillas, es que estaba embarazada. Y si germinaba de un tipo o de otro, era niño o niña. Claro, yo cuando leí esto dije, hombre, es simpático, pero es tan loco que no sé si ponerlo. Pero luego me encontré con unos americanos, una universidad americana, que habían investigado esto. Y habían cogido y habían hecho, en plan científico, 3 grupos.
un grupo de mujeres embarazadas, un grupo de mujeres no embarazadas y, como eran científicos, un grupo de caballeros. Y a todos les pidieron que hicieran un poco de orina por la mañana, ¿vale? En saquitos donde había semillas de cebada y centeno. ¿Y qué descubrieron? Que de los saquitos de los caballeros no germinó nada. De los saquitos de las mujeres no embarazadas tampoco germinó nada. Pero que de los saquitos de las mujeres embarazadas germinaron el 70%. O sea, que si germinaba no había error, estaba embarazada. Como en los tests de hoy día, algún embarazo se podía pasar sin detectar. Pero en eso tampoco es que hayamos avanzado tanto, ¿no? Donde sí que se descubrieron los americanos es que lo del el género se les había ya disparado la imaginación, no acertaban. Pero entonces ahí algo que es histórico, luego resulta que tiene un fundamento científico que no tenemos ni idea, ni tenían los científicos estos, ni idea de cómo los egipcios llegaron a esa conclusión, pero entonces, como era tan bonito, sí que está en la novela. Entonces, a veces la historia te ata y a veces te hace volar, ¿no? Las dos cosas. Es muy interesante, sí, sí. Bueno, cuando pienso en tus novelas, pienso en las películas de los años 50 en Technicolor, ¿no? Sí. 50-60, es decir, no pienso ya en las películas de los 70 o ni siquiera en las series actuales de tipo, pues, las que se hacen de romanos, ¿no? Porque tienen mucho erotismo y además los héroes dicen palabrotas, cosa que no suele pasar en tus novelas. Cierto, cierto. Yo lo que pienso es en esa iconografía, en ese tipo de héroe, en ese tipo de conflicto también entre los personajes, que me remite a aquellas películas y a través de esas películas a la tradición clásica de la representación del mundo romano en la modernidad, ¿no? Que es básicamente una tradición que se remonta al siglo XVIII, que es cuando se descubren las ruinas de Pompeya y Herculano. A partir de ahí Gibbon también es otro referente del 18 y es esa celebración del mundo idealizado de Grecia y Roma que va a ser fundamental en el neoclasicismo, en la pintura de David, en el arte del imperio napoleónico, todas estas cosas, y que fijan un tipo de modelo de héroe, de modelo de virtus, de cómo ha de ir vestido, de cómo ha de ser trabajado, que yo creo que es el que recupera el cine, sobre todo en los años 50, ¿no? Obviamente hay muchas películas anteriores que tocan el tema de Roma. La más importante quizás sea una película del año 14, Caviria, escrita por Gabriele D'Annunzio, que será fundamental para que Griffith haga Intolerancia y luego pues, toda la tradición de películas clásicas. Pero es sobre todo ese cine de los 50 que recupera la pintura del 19 de David y pintores académicos, y que también recoge la tradición de la literatura del 19, Quo Vadis, Ben-Hur, Espartaco. Espartaco, Espartaco ya es posterior. Pero, es posterior, la caída del Imperio Romano. Exacto, sí. No, los últimos días de Pompeya. Los últimos días de Pompeya, sí. No, todas esas novelas que se escriben durante el Romanticismo y que van a construir, van a configurar esa imagen. Y a mí me parece que tus libros beben de esa tradición, sí, ¿no? Directamente. Sí. ¿No? Sí, sí, totalmente, totalmente. A mí el cine que luego se denominó peplum, ¿no? por ese tipo de vestimenta, ¿no? Colgante, sí, que llevaban, tipo túnica, ¿no? en toda esa época de Roma, ¿no? Sí, yo crecí, supongo que viendo en Sesión de Tarde en Televisión Española, ¿no? Pues todas estas películas, ¿no? Que con los anuncios, empezando según qué películas, ¿no? Empezando a las 3:30 de la tarde, podían acabar a las 7 o las Semana Santa, sobre todo. Semana Santa, sobre todo, era una época adecuada para esto. Ben-Hur constantemente, ¿no? Claro, la túnica sagrada, por ejemplo. Fundamental. Fundamental. Víctor Matube. Víctor Matube, sí, sí, sí. En Quo Vadis, la maravillosa escena de ¿cómo se llama? Este Peter Ustinov, sí, que se ha enamorado de Deborah Kerr, que anda que creerse que Deborah Kerr fuera romana, era echarle ganas, ¿no? Pero sí, sí, no. A mí ese cine me gustaba, me gustó mucho. Yo creo que estaba muy bien hecho, muy bien hecho. Es verdad que podemos entrar en cuestiones o en disquisiciones de si ciertas cosas eran más o menos históricas, si estaban muy exageradas. Cleopatra,
la gran entrada de Cleopatra en Roma y tal. Parece ser que Roma, que Cleopatra nunca entró en Roma, pero bueno, da igual. Si da hubiera igual. Entrado, habría entrado así, a lo grande. Así es, así eso es. Está claro, que Cleopatra no iba a entrar en plan discreto. Eso está totalmente claro, ¿no? Entonces, sí, es un cine muy espectacular, muy épico, y que sí, de alguna forma... yo intento recrear esas sensaciones, ¿no? Que muchos lectores pueden haber tenido y que algunos lectores no conocen, porque son lectores muy jóvenes, ¿no? Pero que ojalá les valga alguna novela de estas para saltar, no ya a leer otras cosas que me encantaría, sino incluso a recuperar ese cine clásico, grandilocuente, ¿no? De esta época épica de Hollywood. Yo creo que sí. ¿Y cuál es tu reacción ante las recreaciones más contemporáneas del mundo clásico, sobre todo las series, ¿no? De televisión actuales, e incluso creo que también estás informado de videojuegos y de cosas que salen sobre esto, ¿no? Sí, 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 porque los estudiantes es una fuente de retroalimentación muy importante, ¿no? En cuanto a las series, por ejemplo, yo coincido con bastante gente en que la serie Roma del HBO es probablemente la recreación más fidedigna que se ha hecho del Imperio Romano. Bueno, no es la época del Imperio Romano, es la época de Julio César, o sea, del final de la República de Roma, ¿no? Yo recuerdo que para rodar, por ejemplo, claro, al contrario del peplum, ¿no? Donde salían todos los legionarios y los soldados siempre con unas cotas de malla impecables, ¿no? La lórica segmentata perfecta, todo brillante, ¿no? En la HBO, cuando rodaban, dejaban a los legionarios una semana, a los que hacían de legionario una semana sin ducharse, con la misma ropa puesta, para que aparecieran como probablemente irían los legionarios romanos de la época, hechos unos auténticos cerdos, ¿no? Y probablemente había que ponerse a cierta distancia para rodar. Pero se respiraba en el ambiente, ¿no?, que esta gente era muy dura y ruda, ¿no? Entonces lo llevaban a ese extremo, ¿no? En el extremo contrario, pues tenemos una serie que para mí es bastante fallida, que le reconozco un mérito, que es Hispania. Le reconozco el mérito a la serie Hispania de que, más allá de todos los errores que tiene, pues por lo menos la gente le suena algo más quien es Viriato, ¿no? Pues eso que nos hemos encontrado. En ese sentido, hasta la serie más desafortunada es buena, ¿no? Pero a mí me dolía en una adaptación como esta. O sea, yo entiendo a veces cuando no hay dinero para hacer ciertas escenas, lo entiendo, ¿no? O sea, pero yo creo que si no tienes dinero para una escena, no la ruedes. O sea, lo que no puedes decir es poner a un carro, con una tinaja y tres legionarios, y decir, esta es el agua para la legión. Son 10.000. 5.000 en la legión, más 5.000 auxiliares, son 10.000. Va a haber que racionar mucho el agua. O sea, si no puedes poner 200 carros, pues no lo pongas, no lo pongas. Pon a un mensajero que entre a una tienda y que diga, ha llegado el agua para la legión, pero no hagas este plano ridículo, ¿no? Y más allá de eso, ya la dejación de funciones de quien esté de asesor histórico, de que vamos a ver... Para poner a los iberos nombres, solo hay que poner en Google nombres iberos. No hay más que hacer eso. Y te salen listados de nombres iberos e iberas, ¿no? Hombre, no le pongas a un ibero Darío, que es un nombre persa, a una ibera Nerea, que es un nombre griego. Hombre, por favor, es que eso sí que me dolía, porque es que eso no es dinero. Eso son ganas de hacerlo bien o no. ¿Qué pasaba? Que cuando veíamos esta serie, mi mujer me decía siempre, mira, si no la quieres ver, bájate, porque es que estamos viendo la tele en una guardilla. Porque claro, me ponía despotricar, que no había manera de ver nada, ¿no? Entonces al final me tenía que ir porque me ponía nervioso. Entonces hay series más afortunadas como la HBO y más desafortunadas como esta, ¿no? Pero bueno, Isabel, porque no sea que lo de fuera es bueno y lo nuestro es malo, la serie Isabel, en cambio, me parece una serie que, permitiéndose algunas licencias, ha sabido lo que pueden rodar y lo que no pueden rodar. Y en función de su presupuesto actúan. Claro, ahora cuando a mí me hablan de Juego de Tronos, ¿no?, y dicen, pero fíjate qué escenas, qué tal, la gente se olvida, no sé si tú recordarás las primeras campañas de Juego de Tronos. Era todo interiores como en Isabel. Todo interiores. Apenas había efectos especiales porque no tenían un duro. O sea, tenían muy poco dinero. Ni George Martin había adquirido la fama que tenía ahora ni la serie. Claro, a medida que empezó Martin a vender libros y que se hizo todo mucho más famoso, empezó a entrar el dinero en caja
Y ahora, claro, ahora tienen todo tipo de efectos especiales. Y ahora se vienen a rodar a Sevilla y ruedan por todo el mundo. Y, pero eso es porque, porque hay caja, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema a veces, ¿no? Que, pero si no tienes la posibilidad, creo que es mejor buscar ingenios, ideas que pueden aportar los guionistas para rodar de otra forma lo que no puedes rodar de una forma que ahora quedaría, daría, crearía decepción, ¿no? Sí. Bueno, estaba pensando, es que es una cosa anecdótica, pero circula en YouTube la primera vez que Charlton Heston hace Julio César, que lo hizo en un grupito de teatro que estaban en Chicago. Uh-huh. Bueno, en Chicago hay un museo de ciencias naturales que tiene pues, como una portada así de templo dórico, pero es un edificio del siglo XX. Bueno, pues hacen la película en esa portada, toda la película, con esas columnas, y luego las escenas de batalla se van al lago Michigan con tres legionarios por bando y funciona, ¿eh? O sea, a veces estas cosas se pueden conseguir. Sí. Además, Charlton Heston pues, hace lo que le gusta, que es enseñar el torso desnudo, que le pasaba a Víctor Mature, y entonces ahí está. Está en su salsa. Está en su salsa. Pero bueno, no sé, todas estas cosas me hacen pensar en también, precisamente, de sacar a colación Julio César, ¿no?, de Shakespeare, en una idea que a lo mejor nos puede servir como colofón antes de dar la palabra al público, porque yo se me ha pasado volando y ya llevamos una hora. Ah, pues mira. Y es la idea de la virtud, ¿no?, de los romanos, de la virtus, ¿no?, la idea de que, al fin y al cabo había una serie de valores, ¿no?, que se reconocían en la figura pues, heroica, en la figura, digamos, destacada, que podía servir de modelo, y que yo creo que es algo que también está presente en tus novelas, ¿no? Tus personajes suelen representar al final ideales, en cierto modo dan una visión un tanto idealizada de ese mundo clásico. Es evidente que también muestras que era un mundo cruel, salvaje, bestial, ¿no? Prácticamente sin compasión con los perdedores, pero sí que veo esa idealización también, que en cierto modo intenta recuperar una idea de virtud que está en Julio César, ¿no?, cuando al final pues, el protagonista, que es Bruto, ¿no?, pues, es homenajeado por quienes le han matado, ¿no?, como un hombre que al fin y al cabo estaba representando los ideales republicanos, aunque fuera un enemigo. Y eso, pues no sé, me parece que es una de las ideas fuertes de tus obras. Hombre, yo creo que en todo momento histórico siempre hacen falta buenos referentes de virtud, ¿no? Y en este sentido sí que pensé en cuando me meto en novelas que terminan siendo trilogías, quiero decir que me voy a pasar de 6 a 7 años con un personaje principal, ¿no? Hombre, más te vale, es como cuando un chaval te dice que quiere hacer la tesis doctoral y te empieza a plantear cosas y dice, pero ¿a ti este tema te interesa? Porque si no te interesa, no pases 4 años de tu vida haciendo esto, ¿no? Entonces, cuando me meto con un personaje de este tipo, sí que pienso, a mí me gusta este personaje como para estar 7 años con él, porque si no voy a acabar un poco hartito, ¿no?, de él. Y además, si acabo harto de él, mal voy a escribir de él, ¿no? Entonces sí que he buscado referentes, en el caso de las trilogías, sobre todo Escipión o Trajano, que realmente creo que reunían muchos de estos valores de nobleza, de virtud. Escipión es un joven que se ve obligado por las circunstancias a coger el mando de una familia importante, patricia, cuando Roma está en la peor de sus guerras contra el enemigo más capaz que con el que probablemente nunca se enfrentó Roma, que era Aníbal. Hombre, y que sepa esa persona sobreponerse a todos los problemas y en cierta forma triunfar, ¿no? Pues hombre, yo creo que es algo estimulante, ¿no?, como ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que recrear esa vida merece la pena, ¿no? En el caso de Trajano me pasaba un poco lo mismo, y más en este momento en el que estamos, ¿no? Alguien que piensa que hay que luchar contra la corrupción, que obliga a los que han sido corruptos a devolver el dinero, que hay crisis, pero no cree que subir los impuestos por subirlos sea la solución, pero no por ello recorta gasto social, busca cómo hacerlo, que si falta agua hace acueductos nuevos para los desfavorecidos de Roma, que si hay un problema y hay que ir a combatir, no envía... No sé si te acordarás el vídeo de Michael Moore sobre la guerra de Irak,
o era sobre el 11 de septiembre y le preguntaba a la gente, a los senadores americanos, su hijo está combatiendo en Irak, y todos se escurrían, ¿no? Ninguno tenía el hijo combatiendo, ¿no? Entonces, claro, en cambio, ¿qué hacía Trajano? Iba él a primera línea de combate. Claro, esto no es el commander-in-chief de ahora de Estados Unidos. Tú no ves a un presidente americano en primera línea de combate con un fusil. Bueno, Trajano iba a primera línea de combate. Si había que andar durante una semana, se bajaba del caballo y andaba con las legiones. Al final de la semana tenía los mismos callos en los pies que los legionarios, pero un montón de autoridad moral. Claro, esos hombres te siguen al final del mundo, como en efecto hicieron luego, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de liderazgo que predica con el ejemplo. Yo me acuerdo de un catedrático que nos enseñó mucho, estoy aquí mirando a Inma, ¿no? Enrique Alcaraz, que un día me dijo: Santiago, desencáñate, no se puede convencer a nadie de nada. Y yo le dije: Enrique, no me digas eso, que es un poco descorazonado. Y me dijo: no he acabado, salvo por el ejemplo. Salvo por el ejemplo, ¿no? Y dije: es verdad, lo del ejemplo es fundamental. Si estamos desmotivados con nuestra clase política hoy día, es porque dicen una cosa, pero su ejemplo no está a la altura. O sea, que se aten todos el cinturón, pero ellos siguen igual. Claro, hombre, eso no puede convencer a nadie. Y si ellos no quieren ver que eso genera desazón y genera soluciones alternativas, que pueden no ser buenas soluciones, pero que surgen ante la falta de ejemplo, ¿no? Entonces, claro, encontrar estos personajes que te otorgan ejemplaridad, yo creo que está bien recordarlos, tenerlos presente, ¿eh? Que la gente vea que sí que puede haber gente que acumulaba mucho poder e intentaba hacerlo bien. También tenía alguna sombra, todo hay que decirlo. No, ya, pero, sí. Pero es sintomático, que a lo mejor es algo que tus lectores van buscando también en las novelas, ¿no? Ese referente, ¿no? Sí. Y ese elemento idealizado. En fin, yo creo que hay que empezar a dar la palabra al público, porque tenemos la oportunidad de compartir una conversación con Santiago Posteguillo. Eso no pasa todos los días. Y bien, pues si alguien quiere hacer una pregunta, si alguien se anima. Yo tengo el micro. Yo creo que sí, sí. Sí, y tengo el micro por si alguno de ustedes quiere. Sí. Sí, no, pero antes me voy a permitir hacer yo la primera pregunta. A mí hay una cosa que me gusta mucho de tus novelas y es cómo has sabido dar, a diferencia de otros autores o de otros momentos de la novela histórica, cómo has dirigido la mirada hacia la mujer y cómo has permitido que la mujer tenga su propia mirada y su propia voz. Yo imagino que esto te lo han preguntado muchas veces, pero como es algo que a mí especialmente siempre me ha gustado, claro, el pasar ya de ser también en la época romana, las mujeres podían ser algo más que floreros al lado de los romanos, pues yo creo que es algo que las mujeres y los hombres supongo que te agradecerán constantemente. Sí, no, este es un tema, mira, me agradezco la pregunta porque a mí me pasó con la primera novela que hice, Africanus, que una compañera del departamento me dijo: Santiago, me ha gustado mucho la novela, fue Marina, que está en el departamento de francés, para que quede claro. Pero me dice, yo me estaba halagando mucho, pero eso que lo notas, que va a haber un pero por ahí atrás, ¿no? Dice: pero tus personajes femeninos no los encuentro suficientemente desarrollados. Y me molestó mucho. ¿Por qué te molesta? Porque sabes que lleva razón. Porque si me hubiera dicho una cosa en la que yo me hubiera sentido seguro, pues habría dicho: hombre, no, yo creo que léetelo otra vez, que está bien. Sabía que llevaba razón, pero lo que no sabía es por qué me había pasado. Porque yo me acuerdo cuando estudiaba literatura creativa en Estados Unidos, hablaban mucho del equilibrio, personajes femeninos, masculinos, y yo, bueno, ¿y qué me ha pasado? Claro, las fuentes históricas que te hablan de Roma, Dion Casio, Flavio Josefo, Plutarco, Suetonio, Tito Livio, Polibio, todo lo que quieras, son todo hombres. Entonces te arrastran, literalmente, ¿no? Te arrastran a que las mujeres no aparecen, o aparecen muy esporádicamente. Entonces me rebelé y a partir de la segunda novela escarbé, pero hay que hacer como: preparas la novela, ya la tengo, pero no, ahora vamos a hacer un segundo repaso, ¿dónde están las mujeres? Y te das cuenta que no están. Segunda investigación para sacarlas, porque están, pero has de hacer una doble excavación, ¿no? Que digo yo. Para ilustrarlo con un ejemplo, bueno, esto es una cosa que, esto me recuerda algo de psicología. Veo que aquí hay gente de psicología, ¿no? El test de Bechdel, que, a ver, no creo que sea muy científico, pero bueno, esto se lo inventó una autora de cómic que
que decía que todo el cómic americano es machista, ¿no? Sexista por todos lados. Y ella dice que para solo saberlo, dice que es aplicable al cine, no sé a ver cómo lo ves. Ella dice que, ¿cómo saber que una película no es machista? Primero, si tiene personajes femeninos con nombre. Vale, suele pasar. Suele pasar. Suele pasar que hay personajes femeninos con nombre. Que esos personajes femeninos en algún momento hablen entre ellas. Ya es más difícil, ahí van cayendo algunas. Más raro, sí. Pero vale, las hay. Que hablen entre ellas en algún momento de la narración, cómico, película, de algo que no sea hombres. Ahí se caen bastantes. Ahí se caen bastantes. Ahí se caen bastantes. Entonces yo intento, sin más allá de lo científico o no que sea esto, ¿no?, pasar esto como unidad de medida, ¿no? Y no es tan fácil. En la tercera de Trajano, por ejemplo, en esta, tengo la novela montada, pero estoy en la segunda fase. Personajes femeninos. Como no estaban, los vuelvo a buscar. Y releyendo encuentro que cuando Trajano intenta, o sea, ataca Partia, cruza el Éufrates y está conquistando Partia, Mesopotamia y va a llegar al Golfo Pérsico, en esas luchas se hace con la hija del emperador Parto Osroes, la secuestra. Y claro, yo pienso, esto es un personaje femenino, una princesa parta en manos del emperador romano, esto da juego, genial. ¿Cuál era el primero del test de Bechdel que tenga nombre? Bueno, pues buscamos el nombre. ¿Ustedes se creen que algún historiador antiguo se ha molestado en ponerle el nombre a la hija del emperador Osroes? No. Una hija de Osroes secuestrada por... Y solo sale una hija de Osroes para arriba y la hija de Osroes para abajo. Aunque me dicen a veces dónde está, si aquí o allá. Pero no sale nada más. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle el nombre. Puedo hacer como Hispania. Pues la llamo Nerea, nombre griego, que no habría sido una locura, porque en la corte parta les gustaba tener unas cuantas griegas, les gustaba. Pero voy a indagar más. Entonces, al final encuentro un artículo en la enciclopedia Irania que va sobre women in Partia, mujeres en Partia. Y me habla de las mujeres princesas y tal, de las tres dinastías partas, Aqueménida, Arsácida y Sasánida. Como mi periodo es el de la Arsácida, me voy a esa sección y ahí tengo seis o siete nombres de princesas partas, Asiabatun, Risno, Ariazate, tal. Y cojo uno de ellos y digo, bueno, pues este va a ser el nombre. Pero por lo menos he buscado un nombre de una princesa de la misma dinastía. ¿Será o no será? Pero igual de aquí 10 años aparece un investigador que encuentra que la hija de Osroes era y no era ese. Pero existe una posibilidad de que sea esa. Existe una posibilidad, ¿no? Pero todo el trabajo para ponerle el nombre. Y luego todo lo demás. Entonces, es verdad que cuesta mucho. Cuesta mucho porque están ahí como escondidas, ¿no?, por los historiadores. Pero buscando, lo que he aprendido es que buscando te salen personajes femeninos muy poderosos y luego también te puedes inventar alguno. No puedes poner una mujer feminista, porque el feminismo no existía como concepto, pero una mujer con carácter, claro que puedes poner. De eso siempre ha habido, ¿no? Y que utilice distintas herramientas para manipular o influir en su entorno, ¿no? Y eso sí que me esfuerzo en que esté, sí. Pero cuesta, pero lo estoy intentando. No, le quería preguntar desde el punto de vista histórico qué le pareció la exposición sobre Blas de Lezo que se hizo en el Museo Naval de Madrid hace 2 o 3 años o tal. Sí, a mí me pareció, bueno, razonablemente bien, aunque era escasa, ¿no? No era una exposición, yo creo que se merecería bastante más la figura del personaje, porque les he contado lo de Cartagena de Indias, pero es que Blas de Lezo era un personaje que... se dedicaba, por ejemplo, a capturar naves británicas, ¿no?, en el Atlántico. Hay un cuadro que es en la persecución del Stanhope, que es una fragata inglesa que se puso Blas de Lezo detrás y como era vasco, pues ya saben, por la calle de en medio como si fuera el centro de Bilbao, hasta que cayera y la habría perseguido hasta el Támesis si hubiera hecho falta. Blas de Lezo, o sea, cuando tú capturabas una nave enemiga, tenías que llevarla a Sevilla o a alguno de los puertos que tenían, digamos, rango real, ¿no? Blas de Lezo consiguió permiso real para llevar a los barcos que atrapara a Pasajes, que era su pueblo. O sea,
Pasaya hoy día, ¿no? Por, o sea, este era el rango que tenía de reconocimiento por parte del rey en aquella época y de sus mandos, ¿no? Es una persona que, se acordarán de lo de moros en la costa, viene porque los moros, ¿no?, nos atacaban por la costa mediterránea, ¿no? Bueno, pues cuando Blas de Lezo está al mando de la flota del Mediterráneo, han atacado desde Orán, han hecho una escabechina por estas costas nuestras. Entonces Lezo sale con el barco a seguir a los dos corsarios, ¿no?, que, bueno, barcos de Orán, y se meten en el barco, los sigue hasta el puerto de Orán, y se meten y se refugian en la bahía de Orán, que es un golfo perfecto, con dos baterías de cañones en la entrada, no se puede entrar. Táctica de Lezo, el barco por el centro. Entra a zambombazo limpio, se sitúa en la bahía en el centro de la bahía de Orán y arrasa Orán. Años pasaron antes de que otro barco se atreviera a venir para acá. Sí, su barco también salió hecho trizas y bueno, perdió la mitad de la tal, pero lo que sea. Pero era una mentalidad de que no concibe la derrota. Yo no sé si estás en lo lunático o no, pero era un hombre tremendamente audaz, que yo creo que está muy bien esa exposición, pero yo creo que merecería más. Cuando estuve en Cartagena de Indias también tenía otra exposición muy interesante a un nivel parecido. Porque claro, en Cartagena de Indias es héroe nacional, y de hecho ahí ya tienen una estatua muy grande de Blas de Lezo que nadie ha dicho que no la pongan, claro. Sí. ¿Y Cartagena de Indias era tan invulnerable? Y no le quiero quitar hablar de Lezo, no, mérito, su hazaña, sí. Su mérito. Sí. Pero lo digo porque después, ya me parece que en el año 1815, sí, Fernando VII, sí, manda a Morillo, al general Morillo, sí, y conquista la fortaleza, el puerto, la ciudad de, sí, de Lezo en 4 días. Bueno, eso lo que muestra es que es una combinación de fortaleza bien guarnecida y mando adecuado en plaza. Cuando Lezo viene la flota de 190 barcos, los británicos quieren, es que me haría falta un poco dibujarlo, ¿no?, pero para que se haga una idea, aquí está Cartagena de Indias. A ver, esto da al mar y aquí hay muralla. Tú no puedes conquistar una muralla que da al mar, porque está toda llena de cañones, no hay nada que hacer. Pero aquí hay playa. Entonces, lo que intenta Vernon es aquí sacar y desembarcar en esta playa. ¿Qué hace Lezo? Se pone ahí con todo lo que tiene para que ahí no lo haga. ¿Para qué? Para obligarle a que tenga que dar toda la vuelta a la bahía. Y lo que transforma es toda la vuelta a la bahía en una serie de trampas donde cada cruce de pequeños estrechamientos que hay en la bahía de Cartagena, de Indias, se convierta en una sangría para los británicos, ¿no? Y los británicos van vendiendo barcos y barcos en cada pequeño segmento. Y Blas de Lezo está esperando a que llegue el calor. En Cartagena de Indias te dicen que hay 3 estaciones. Caliente, recaliente y más caliente. Los ingleses llegan en la caliente. Blas de Lezo quiere aguantar hasta la recaliente. Que lleguen los mosquitos. Porque con los mosquitos vienen todas las enfermedades. Muchos de los españoles habían muerto ya. Los que habían sobrevivido eran los que estaban inmunizados. Si alargaba 3 meses la batalla, llegarían los mosquitos. Llegaron. Y al final se tuvieron que retirar los ingleses con 4.000 cadáveres flotando en la bahía de Cartagena de Indias. Una cosa brutal. Pero no consiguieron el control de Cartagena, no consiguen el control del Caribe, y el Imperio Español en su concepto y esos países hablando español y tal se mantiene durante casi 100 años más, ¿no? Entonces, no es solamente el hecho de las mejores o peores fortificaciones, sino es el ingenio de quien manda y que dilucida planes que pueden engañar. Bueno, es que les hacía de todo. Si hizo a uno que desertara y que les dijera a los ingleses que se pasaba de bando y que los llevara a la fortaleza de San Felipe, que está detrás de Cartagena, por cuando ya habían ya desembarcado por el interior, y tú le dices, los llevas aquí y les dices que por ahí pueden entrar, ¿no? Y les dice las alturas que tiene la fortaleza, el muro de la fortaleza. Los ingleses hacen escalas con eso, pero él acaba de unas zanjas para que tengan 2 metros más. Cuando los ingleses lanzan las estas, no les llegan para subir. O sea, es que era todo así. Yo te quiero decir, cuando juntas muchísimo ingenio, consigues una resistencia numantina, que ese es otro episodio también que da para mucho. Sí,
la resistencia numantina. Sí. Sí. A la película esta nuestra. A la película Ágora. Ágora, sí, sí. Hipatia. Hipatia, sí. Sí. Lo vemos durante todo el tiempo, pero en realidad ella apenas se sabe nada. ¿En la película? No. En la realidad. En la realidad. Sí, Hipatia muy... Esto es por corroborar un poco lo sí. que realmente ha dicho. Porque... Hipatia sería uno de esos grandes personajes femeninos de la época clásica que a mí me gustó que Amenábar lo recuperara. La película no terminó de triunfar. Yo creo que el guión no estaba acertado. Se le va con la historia de los cristianos y tal. Yo creo que se ciega un poco y pierde el norte de la historia de la propia Hipatia, ¿no? Que, al final le falta garra, ¿no? Creo, le falta garra, sí. Sí, sí. Sí, para hacerlo un personaje cinematográfico. ¿Verdad? Sí. Y eso que tiene a Rachel Weisz, que es una gran actriz, sí, y sí. lo puede hacer bien. Pero sí que es verdad que era una recuperación de un personaje histórico femenino de la antigüedad, no tan conocido como Cleopatra, pero maravilloso, porque, porque era... Hay una cosa que no entiendo de la película, y es que Hipatia nunca envejece. No, porque Hipatia murió con 60 y pico años. Y Rachel Weisz cuando tal, en fin, está francamente bien. Yo no a mí es una cosa que me, no sé, que no pasaba nada, ¿no? Porque envejeciera, ¿no? Quiero decir, también es un reto para la actriz y todas estas historias. Se sabe poco de ella. Sí, sabe poco, se sabe poco. Se habla mucho. Una persona realmente tremendamente culta, podían haber hablado más de lo que ella influía en las élites, que por eso se la cargan realmente, sí. por su capacidad de influir en las élites de gobierno de Alejandría. Y claro, y porque no se considera nunca que ella cristiana, y es cierto que los cristianos están intentando en ese momento controlar el poder, y claro, Hipatia era algo muy, muy incómodo, pero sí, a Amenábar se le va a la historia hacia el cierto fanatismo de algún grupo de cristianos y se pierde de recordar la figura histórica y además científica de Hipatia. Es un intento, ¿no?, de recuperación no plenamente exitoso. Rodando muy bien las escenas de masas, porque yo creo que eso lo rueda bien. ¿No? Amenábar sí. rodar sabe rodar bien, sí. ¿no? Yo creo. Sí, pero si yo pensara en el cine realmente cómo ha trabajado la figura femenina como sí. personaje principal, pues claro, tenemos Cleopatra, ¿no? Sí. Vinculada a las cuestiones de la antigüedad, es el único personaje realmente de la antigüedad, porque Teodora, por ejemplo, la mujer de Justiniano no ha tenido... No sale, y mira que Teodora da para claro. mucho. Sí, sí. Y bueno, desde luego está Mesalina, la mujer de Claudio, que está en esta... En la serie de... Sí, sale un poco en la serie. Pero hay películas incluso mudas sobre ella ya. Uh-huh. Y realmente poco Livia más. También sí, sale en la serie sí. Yo, Claudio, la mujer sí, sí. de Augusto. Claro. Sí. Pero no hay una... El protagonismo de las mujeres en el mundo clásico, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista del cine, ha sido Cleopatra la que sí. lo ha centralizado todo, ¿no? Y es una figura que es líder político y, bueno, pues líder de romance o de historia amorosa, ¿no? Que también es una parte esencial en la representación de las mujeres en el cine. Y que probablemente utilizaba para manipular a los hombres de poder pues con sus armas. Claro. Exacto. Sí, hay una tal Sofonisba, que es una hija de un general cartaginés que sale en mi primera trilogía, que es un personaje histórico, que se ve que era muy, muy hermosa y que los cartagineses utilizaron para que el rey de Numidia, Sifax, se pasara de bando porque apoyaba a los romanos con su gran caballería de númidas. Entonces le presentaron a Sofonisba, Sofonisba lo enloqueció y le envió una carta a Escipión y le dijo que se pasaba de bando, se pasaba al bando cartaginés. O sea, Sofonisba era como, para mí yo lo veo un poco una precursora de este hombre, de esta mujer de Cleopatra, ¿no? Luego lo que pasa es que Escipión también tendrá un aliado númida que también pasará al bando de Masinisa, también será enamorado por esta chica, y al final Escipión va a ocuparse personalmente del asunto. Pero Escipión, más cauto que Julio César, lo que hará es no ver nunca en persona a Sofonisba y decidir lo que tuviera que decidir sin verla cara a cara, porque se temía que lo peor. Y en función de eso pudo tomar las decisiones correctas político-militarmente
que no las mejores para su fonisba, claro, eso sí. Yo quería... quería preguntarte, a propósito de Amenábar, si alguna de, hay algún director de cine o directora que te haya propuesto realizar alguna película sobre alguna novela tuya. Tenemos firmado una, un contrato con la productora MediaPro para trasladar a una serie de televisión. Hubo dudas si cine o televisión, yo siempre he luchado por serie de televisión por una cuestión de metraje. Porque trasladar 3.000 páginas a una película no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, sí que tenemos el pacto de que sea en una serie de televisión de 8 a 13 capítulos sobre la primera trilogía de Escipión. Poner en marcha un proyecto de estos puede llevar de 1 a 4 años para empezar a rodar. Ya casi ha pasado el primer año, todavía estamos con el guión. También acordé que yo no escribiría el guión, porque si me pongo a escribir el guión, no hago la tercera de Trajano. Entonces quedé en que supervisaría y, bueno, ya me he entrevistado con el guionista, que es Miguel Barros, que el pobre anda un poquito abrumado porque dice que hay mucho personaje y que hay muchas cosas, muchas historias secundarias que no sabe por dónde cortar y todo eso, ¿no? Y la idea es tener un primer capítulo para este mes, un primer guión de un primer capítulo para... traducirlo también al inglés, el guión, y entonces mover el proyecto internacionalmente para ver si conseguimos la suficiente financiación para hacer una serie de televisión que no le pase lo que yo decía de Hispania, ¿no? Que tenga la suficiente espectacularidad dentro de las posibilidades, ¿no? En Italia tenemos buenos contactos porque mis novelas están traducidas al italiano y Escipión es héroe nacional en Italia. Y no hay casi, hay una película de... No, hay alguna, pero no... Hay una película fundamental, Escipión el africano, de Galone, que es una película... ¿Es la época fascista? En la época fascista, de hecho el protagonista se buscó a alguien que se pareciera a Mussolini. Que se pareciera, sí, a Mussolini, sí, exacto. Es una... Pero esa es la que hay. Sí, esa es la que hay. La fundamental. Quiero decir que no hay muchas, ¿no? Entonces, pues hicieron algún peplum y esto con el personaje, sí. Pero la película canónica es de la época fascista y es propaganda también que intentaba explicar la campaña en Abisinia, ¿no? Era contemporánea. Correcto, eso. Correcto. Sí, sí. Pues está ese referente, pero claro, hay margen, como nos ha estado haciendo constantemente una cada década, para que se vuelvan a interesar y tal. Entonces la idea es ver si conseguimos hacer un conglomerado internacional para hacer la serie. Porque es que si no, claro, yo la primera reunión con el productor, me acuerdo tomando una paella por aquí, que le dije, vamos a ver, Batalla de Zama, 80 elefantes, ¿qué hacemos? Pues claro, no puedes, o sea, no, yo entiendo que no puedes hacer las 20 batallas que salen en la trilogía, eso es lógico, no se puede hacer todo, pero la batalla fundamental, tú no le puedes hurtar eso a los lectores. Entonces, pues no sé, pues habrá que coger un elefante de un circo y hacer primeros planos y 79 digitalizados, pero algo hay que hacer con eso. E incluso digitalizados es muy costoso, ¿no? Entonces, pues ya veremos si lo conseguimos, ¿no? Porque, para que se hagan una idea, ¿habrán visto ustedes a lo mejor la serie El tiempo entre costuras? Que estaba, bueno, razonablemente bien adaptada. Cada capítulo de la serie El tiempo entre costuras cuesta entre 550.000 y 850.000 euros. Cada capítulo. Y no hay elefantes, no hay legiones, no hay barcos, no hay batallas. Entonces, imagínense el volumen de presupuesto que has de conseguir mover para hacer algo que no defraude, ¿no? Entonces, no sé si lo conseguiremos. Ese es el proyecto que hay. Sí. ¿Cómo se pone en marcha? A ver, yo he disfrutado muchísimo leyendo todos tus libros y particularmente las batallas me han hecho sentirme de una forma muy especial. He olido la sangre, he olido la muerte en todas ellas. Y me gustaría preguntarte cuál ha sido tu intención a la hora de reflejar así la guerra. Hombre, mi intención es doble. Es verdad que por un lado, dentro de todo el horror que tiene una batalla, da momentos para el heroísmo, ¿no? Aunque probablemente toda guerra no sea más que un cúmulo de desastres y de miserias, ¿no?
De hecho, creo, me han hablado muy bien, no hemos tenido oportunidad de comentarlo, la última película que ha hecho Brad Pitt, la del tanque, sí, no la he visto tampoco. Me han hablado muy bien de ella, y se ve que es descorazonadora, por lo que se ve que es descorazonadora. Sí, sí, es como han dicho, Corazones de Acero, tenemos que verla. Iremos a verla. Que parece ser que está muy bien. Y es totalmente descorazonadora y antiheroica y antiépica y todo esto, ¿no? Yo sí que intento mantener un tinte de épica, ¿no?, en esas batallas, pero al mismo tiempo intento que no se pierda el norte, de que esto no es, de que ninguna batalla ha sido un videojuego, sino que todas las batallas, cualquiera, y ya lo decía Cicerón, mejor la más inicua o malvada de las paces es mejor que la más bonita de las guerras. O sea que ya Cicerón lo tenía claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre me esfuerzo en que quede claro que las batallas son horribles, son horribles. Entonces, pues sí, hay mucha sangre y mucho horror, pero es que es lo que pasaba. Cualquier batalla es absolutamente terrible. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay momentos para la épica, ¿no? La épica a veces anónima, ¿no?, de quien en un momento brutal de esos pues tiene un acto heroico de salvar a alguien, de salvar a un compañero, eso, o la épica del general, ¿no?, que sabe ganar una batalla y para ello, entre otras cosas, minimiza las bajas entre su propia gente, ¿no? Más allá de porque sea buena persona, de que no quiera morir gente, sino por una pura optimización de recursos, ¿no? Entonces, es a veces difícil mantener el equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Pero sí, yo siempre que cuento la guerra procuro que haya esa combinación de algún momento épico, pero no perderé la idea de que es terrible siempre. En relación con la presencia de la mujer en el mundo romano, me vino a la cabeza una novela que leí hace muchísimos años. Sí. Y no sé si se ha hecho una película. El señor Benet, que es experto en esto, quizá. Me estoy refiriendo a la novela del cardenal Bisseman, Fabiola. No sé si existe, pero bueno, era un personaje romano, sí. Mujer. No me consta que haya películas sobre este personaje. Desde luego es una de las grandes novelas de esta tradición romántica de la que hablábamos antes. Sí, sí. Sí. A mí tampoco me suena que haya película. No. Se nos puede escapar, pero no me suena, ¿no? Es que es una doble, o sea, es un doble silencio, ¿no? Hay un silencio sobre las mujeres en la historia, luego cuesta recuperar esos personajes históricos femeninos en novela histórica, y luego vuelve a costar, porque cada vez vas llegando a más gente, ¿no? Y evidentemente el cine o la televisión llega a una más gente, ¿no? Pero también cuesta aún más, y por eso es una lástima que el intento de Amenábar con Ágora, que no haya sido tan fructífero, porque a lo mejor habría, porque aquí ya sabéis cómo va el cine o el Hollywood o todo, ¿no? Que en cuanto una cosa triunfa, empiezan a hacer muchas igual. Si hubiera salido muy bien, a lo mejor nos habríamos visto una recuperación de personajes femeninos en películas una detrás de otra y habría sido muy bonito, pero no dio pie a eso, ¿no? Pero eso es una cuestión, ¿verdad? Igual pendiente, ¿no? Por ahí. Sí. No, es que igual voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero en cierto modo, una vez leí algo relativo a que la mujer en la sociedad griega, en las ciudades-estado griegas, no tenía la condición de ciudadana. No sé si es verdad o no es verdad eso. Claro, aquí me pillas, tendría que revisar cosas. Hombre, yo entiendo que no tenía derecho a voto, en ese sentido, creo yo recordar, evidentemente. Y en ese sentido, claro, en el concepto de ciudadano que tiene todos los derechos en una polis griega o incluso en la propia Roma, claro, no sería una mujer con los mismos derechos de un ciudadano romano, pero es claro, el concepto ciudadano estaba pensando para un hombre. Ahora bien, dentro de eso, las mujeres griegas de alta alcurnia, como las mujeres romanas patricias, sí que tenían un alto nivel de influencia en su entorno social, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y están las famosas también heterai, las concubinas griegas que tenían relación con todos los grandes artistas, escritores
y políticos de la Grecia clásica, ¿no? Que también tenían mucha, mucha influencia, ¿no? Luego en Roma la mujer también consigue algunas cotas de igualitarismo con el hombre muy sorprendentes. Por ejemplo, una mujer en Roma podía divorciarse. Y no solo eso, si la fortuna con la que se había casado al hombre era una fortuna que provenía de su familia, al divorciarse ella mantenía el control. E incluso si se casaba, una mujer que fuera viuda y que tenía una fortuna propia, ¿no?, o heredada, si se casaba, el control sobre esa fortuna seguía siendo suyo. No había unos gananciales en ese aspecto. De hecho, Plauto tiene obras de teatro donde se mofa de algún caballero que se casa con una mujer que tiene mucho dinero, luego él quiere tener sus escarceos, por llamarlo de alguna forma, pero como no tiene dinero, tiene que buscar formas de hurtarle el dinero a la esposa. Luego, quiero decir, está haciendo mofa de una situación que debía de tener lugar. Entonces, lo que me interesa de esa historia no son los escarceos, sino el hecho de que la mujer tenía unos derechos reconocidos que, si bien no estaban al mismo nivel en todo, en algunas cosas sí. Y es con la caída del imperio que la mujer va para atrás, pero muchísimo, muchísimo. Y tardaremos muchísimos siglos. Yo creo que hasta principios del 20 no vuelve la mujer a tener algunas... Claro, hablando de mujeres de élite, ¿eh? Si bajamos a las otras clases sociales, pues ya mucho peor, ¿no? Pero bueno, es que también en las clases bajas sociales el hombre tampoco estaba mucho mejor, ¿no? Quiero decir que estas cosas que había, pues se pierden, ¿no? El aborto, no voy a entrar en si está bien o si está mal, me salto la cuestión moral. Voy a si tenía lugar o no tenía lugar. En Roma el aborto era algo razonablemente común, voy a quitar la palabra razonable porque entonces también parece que haga un juicio de valor. Era algo común, hasta el punto que está demostrado que se utilizaba el silfium, que era una planta que era de origen magrebí, del norte de la zona magrebí, que si se hacía una especie de pasta, se mezclaba con lana y esto pues se introducía en la vagina de la mujer, generaba una gran hemorragia que actuaba de una especie de aborto forzado, ¿no? Esto está demostrado que funcionaba y se debió usar mucho hasta el punto de que el silfium es una de las primeras especies de las que existe el conocimiento de que se extinguió. O sea, que se utilizaba mucho. Lo vengo a decir que no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero como esto sí que es una cosa que claramente se reclama como un derecho, ¿no?, de las mujeres, ¿no?, pues era muy ejercido. Entonces, todas estas cosas son cosas que desaparecen en la Edad Media y que hasta el siglo XX las mujeres no recuperan. Entonces sí que hay unas cuantas cosas que las mujeres estaban bastante mejor de lo que estuvieron luego en la época grecorromana. Sí. Quería apuntar que hay una obra de Aristófanes. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Lisístrata. Claro. Que, vamos, que más poderosa que una mujer griega que consiguió que todo su pueblo, las mujeres no hicieran, no tuvieran relaciones sexuales con los hombres. Sí, sí, sí. Para parar la guerra. Sí, iban a la guerra. Sí. Es una gran obra de la... Pero que es una obra que, lógicamente, está muy bien traída. No podría haber hecho... si realmente Aristófanes no pensara que si todas las mujeres hicieran eso a la vez, podrían manipular a los hombres de esa forma. Luego, va en la línea, ¿verdad?, de que las mujeres en esa época podían influir de diferentes formas. Sí, sí. Muy bien, sí, Isabel. Antígona también. En tu libro comentas que la cloaca máxima se veía a veces taponada de bebés, que la gente se ve que tiraba a la cloaca máxima. ¿Eso está documentado? ¿Está citado en algún...? Sí, hay fuentes históricas que mencionan pues, que las cloacas... si hoy día la gente comete esa barbaridad, a veces, ¿no?, que aparece una criatura, ¿no?, en algún cubo de basura y cosas de estas barbaridades, pues imagínate qué podía ocurrir en aquella época, ¿no? Quiero decir, con lo que acabo de comentar, por ejemplo, del silfium y todas estas cosas, ¿no? Sí que podía pasar, sí, y está documentado que estas cosas pues podían pasar. Es verdad que en algún momento de la novela, en un afán de dramatismo, pongo el tinte
un poco dramático, intenso en algunos aspectos de estos más truculentos, pero pasar pasaba, sí. Bien. Y otra pregunta, perdona. ¿A qué o qué características destacarías tú del pueblo romano para llegar donde llegó? ¿Qué fue? ¿Su respeto a los mayores, su constancia, su respeto a las tradiciones? No sé, ¿qué es lo que resaltarías? Su capacidad de adaptación al medio. Su capacidad de adaptación a los constantes cambios. Si invaden Hispania y ven que la falcata, una espada con doble filo, es mejor, pues la utilizan. Si invaden Grecia, los Escipiones llegan a la conclusión de que, oye, lo de Aristófanes, Aristóteles, Sófocles, etcétera, etcétera, parece interesante, esto nos lo vamos a estudiar y nos lo vamos a quedar. Si invaden Siria, toda la parte comercial hacia Oriente les interesa. Esto de controlar la ruta de la seda parece importante, vamos a por ello. Tal. Es su capacidad de ver cómo hay que ir evolucionando con los tiempos e ir asimilando muchísimas elementos de distintas culturas. Para luego, es verdad, crear una cierta unificación. Pero esa capacidad de adaptación al medio es lo que yo creo que los hace perdurar más de 1000 años. Bastante más de 1000 años si consideramos que Roma puede ir hasta el 1453 con la caída de Constantinopla. Entonces serían más de 2000 años. Santiago, y el colmo de la adaptación es Constantino. Ah, claro, claro, y él, claro. Él no es hijo cristiano nunca. No, él no, pero vio que para... Claro, en la batalla del Puente Milvium, cuando ya, bueno, está todo muy edulcorado y que si se le aparece la cruz y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos, pero realmente, sustantivamente lo que hay es un emperador que ve que para mantenerse en el poder, aliarse con la religión que ya se ha convertido en mayoritaria y más poderosa, que es el cristianismo, es la mejor forma para mantenerse en el poder, pues se hace cristiano y ya está. Que técnicamente no está claro que él se hiciera, en efecto, pero adopta como religión del imperio y a partir de ahí, sí, es otra forma de adaptación, evidentemente. La Iglesia Católica, como, nuevamente sin entrar en la cuestión de moral, ¿no? Pero simplemente como explicación de una circunstancia, la Iglesia Católica como estructura de poder es otro clarísimo ejemplo de capacidad de adaptación al medio, brutal, y ahí está, 2000 años y seguirá. Y seguirá. Y de hecho, el nuevo Papa, a mi entender, está haciendo una nueva fuerza de adaptación al medio, que se le está pidiendo socialmente desde hace mucho tiempo una serie de cambios y parece que empieza a ir en esa línea. No sé lo que le dejarán hacer, pero parece increíble, ¿no?, que la Iglesia siempre encuentra formas de ir adaptándose, ¿no? Al fin y al cabo es una institución que proviene... Que proviene de Roma, totalmente, es cierto. Igual aprendió, absorbió eso, sí, sí. Es cierto, sí. Bien, si me permite, yo insistiría en que se preocupe mucho usted del guión, lo digo porque a mí me encanta el cine, se preocupe mucho del guión porque se ven luego cosas detestables. Ya. Yo le puedo decir, por ejemplo, de Robert Grave, el Yo Claudio a mí me encantó, no sé cuál será su opinión, pero lo vi muy en época. Y en cambio, pues ha habido otras adaptaciones como Mi héroe, que también me parece que ha sido el suyo, que es el Capitán Trueno, que ha sido deleznable. Yeah. Y, en cambio, pues a veces ha habido otras, como el Doctor Zhivago, que el libro está bien, pero le ha superado la película, en mi opinión. Y luego una que me impresionó muchísimo, que fue la obra de un autor premio Nobel polaco, que ahora no recuerdo el nombre, que hizo La tierra de la gran promesa, que es sobre la evolución de la revolución industrial en Polonia, principios del siglo XX, finales y principios del siglo XX. Y... ¿No será Sienkiewicz? Sí, no, ese no es. Ese no. Es el de Cuba. Ese es de Cuba, pero no, no es ese, no, es otro. Vale. Y francamente esta película, hasta que llega, es una epopeya toda la película, cómo los judíos manejan el capitalismo y cómo se van destruyendo entre ellos y la sociedad, hasta que llega la revolución comunista. Y ahí ya se acaba la película porque ya es otro mundo. Claro. En fin, nada más era eso, simplemente insistirle porque somos muchos los que luego vamos a ver
y nos llevamos una decepción ya. De lo que hay en la novela y lo que hay en el filme. Ya, gracias. Es difícil ese tema del guión. Yo me acuerdo que hablaba con el guionista y bueno, estuvimos hablando de que probablemente él era partidario de saltarse la infancia de Escipión, porque hay tantísimo que contar que prefiere centrarse en el conflicto Escipión-Aníbal y a lo mejor partes de la, por ejemplo, de la infancia de Escipión contarlas luego en flashback, ¿no? Que es algo también muy cinematográfico. Porque empezar la película con el Escipión niño, tal, todo eso, pues, y crea una forma, pues, de saltarse 300 páginas que luego puede contar resumidas en algunos flashbacks para poder centrarse en las otras cosas. Hombre, a mí todo lo que es quitar pues siempre me sabe mal, ¿no? Pero yo entiendo que es mucho relato y pocas horas. Entonces, sí, la idea es que se pueda hacer con criterio, ¿no? Al final, la película o la serie de televisión será siempre del director y del guionista, por mucho que uno haga. A mí me consta que tanto al guionista como al director le gustan los libros. Ya es algo, ¿no? Porque, quiero decir, más allá de que quiera ganar dinero, le gustan los libros, entonces sí que parece que quiere hacer algo que a él mismo le gustara ver, ¿no? Al productor. A ver si conseguimos que sea algo que también le guste a usted, vamos a ver. Sí, porque, fíjese, La tierra de la gran promesa se buscó el mejor director polaco, Andrzej Wajda. Sí. No, no lo pronuncia así, no sé. No, la pronunciación en polaco. Yo tampoco. Es Andrzej Wajda. Sí. Y es fabuloso. Es sí. Un gran. Es el que hizo luego la vida del sí. El Papa Juan Pablo I, II. Uh-huh. Y es una garantía. Por lo tanto, creo que ese es el camino, que haya un buen director. Sí, eso sería lo idóneo. En lo de la selección del director aún no hemos llegado. Que a mí, por ejemplo, no me parecería mal Amenábar, por ejemplo, si quisiera, pero porque rodar sabe rodar, pero sí. Pero no sé yo. Creo que la parte épica necesitas... Otro, vale. Hablaré con Vicente, que me aconsejará mejor. Luego hablamos y me dices quién. Una pregunta totalmente distinta sobre esto es... antes me ha parecido comprender que para hacer las novelas y pasar de unos personajes a otros, pero no sabes si para esto se basa un poco en que en realidad las novelas que ahora conocemos en los grandes tochos del siglo XIX, etcétera, primero se iban editando por capítulos en los periódicos. No me baso en eso, pero me baso más en la idea esta del montaje que comentaba Vicente, pero es muy cierto lo que dice, que muchas de las grandes novelas del siglo XIX se contaban en capítulos y de ahí la obligación que tenían de acabar en el cliffhanger, ¿no? En ese momento culminante que te dejaba ahí con ganas para la semana siguiente, normalmente, comprarte el siguiente capítulo, ¿no? No lo he hecho pensando en eso, pero es cierto que el XIX era así en muchos casos, sí. Un buen guión se puede destrozar una película, claro. Yo creo que, bueno, aquí, Vicente, a ver tú qué piensas, pero yo creo que es más difícil cargarse un buen guión, ¿no? Yo creo que es más difícil, ¿o qué? Bueno, es también... Más difícil, ¿no? El guión le da una solidez sí, que con que tenga uno con un poco de oficio ya sale algo decente, ¿no? Sí, pero un mal guión, resolverlo es muy difícil, ¿no? Es difícil, no se puede generalizar. Ya. Puedes encontrar contradicciones. Contradicciones de esto, en ambos sentidos. Películas que se han rodado casi sin guión y son maravillosas, y películas con un guión muy pensado que, sin embargo, no, la dirección de actores, el modo en el que se ha rodado, pues no ha permitido. ¿No? Señor René, probablemente esté usted pensando sobre el río Kwai. Esa bueno. Magnífica película, productor Bowen, la novela, no vale nada. Ya, bueno, sí. Sí. Estaría usted pensando cuando... Pero son... ¿Puede hacer una buena película? Sí, puede pasar, desde luego. Sí. Estás... En fin, son... No hay que pensar en un guión cinematográfico como algo que se relacione con la literatura, ¿no? Es algo que ha de ser pensado como una... plasmación en palabras de lo que deben ser imágenes, ¿no? Y deben ser imágenes interpretadas
por actores que han de ser dirigidos de una manera solvente, que han de saber interpretar esos personajes, etc. Entonces, bueno, este tema de las adaptaciones siempre nos lleva a posibles callejones sin salida, ¿no? Pero uno siempre piensa en lo que sería el modélico, la modélica adaptación de una novela que ha sido un éxito tremendo, ¿no? No estoy hablando ahora ya de gran literatura, sino de una novela de un impacto decisivo, Lo que el viento se llevó, ¿no? En su momento no hubo novela más leída, ¿no? por el público norteamericano y después cuando se tradujo en el resto del mundo. Y se hizo una película que dejó de lado pues, probablemente dos tercios del libro, pero que fue lo suficientemente fuerte y hecha con el talento puramente cinematográfico, de modo que todo el espíritu del libro, incluso lo que no se cuenta, está reflejado ahí, ¿no? Y yo creo que ese sería el ejemplo, ¿no? Sí, que puede servir para esto. Hay los dos ejemplos, exacto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Películas que desmerecen la novela y películas que la engrandecen. Sí, sí, pasa. O películas que realmente responden a lo que ha sido, sí, ¿no? Sí. Que ya es un caso más difícil, pero bueno, este sería uno de esos puntos en los que se consigue, ¿no? Sí, sí. Bien, creo, sí. Nora Prudén ya se ha agradecido la presencia y la colaboración que ha tenido y sobre todo publicamos pues, agradecer la colaboración que siempre tenemos sí, para la universidad, pues también te veré con esta nueva. Muchas gracias.